Casa 21 Boutique, hotel, restaurante. Precisamente porque nuestro hotel es especial, podemos dar un trato más personalizado a los huéspedes que nos visitan. A diferencia de los grandes hoteles, los miembros de nuestro equipo suelen conocer con nombre y apellido a los clientes con más antigüedad y logran que estos se sientan como en casa. En Casa 21 Boutique Hotel Restaurant, damos el mejor trato y la mejor atención al cliente. Esta es la razón que mantiene permanentemente satisfecho a nuestro huésped. Por eso, Casa 21 Boutique Hotel Restaurant recibe tantos comentarios positivos en TripAdvisor y la razón por qué hemos ganado varias veces diferentes premios, además de mantenernos en el top 25 de los mejores hoteles del Caribe. Estamos disponibles para ti con aplicación extrema del protocolo sanitario, personal capacitado, higienizado, uso de mascarillas, manitos limpias y todo tipo de desinfectante. Casa 21 Boutique Hotel Restaurant. Cada minuto cuenta, pero hay minutos que cuentan más que otros. Aeroambulancia por eso ha estado presente todos los días, 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año. Para cuando esos minutos representan la vida, estar ahí. Aeroambulancia, cuando los minutos cuentan. Un servicio de Elidosa Aviation Group. En Playero nos preocupamos por tu seguridad y la de nuestros colaboradores. Por eso tomamos las medidas adecuadas para tratarte como lo mereces. Nuestro personal mantiene los niveles de higiene más extremos. Nuestras instalaciones siempre están al día con fumigación, mantenimiento de las góndolas y pasillos. Son días difíciles para todos, para nuestro chofer, nuestras cajeras, nuestros supervisores, seguridad y todo el personal. Pero nuestro compromiso contigo es hacerte la vida mejor. Nosotros hacemos nuestro mayor esfuerzo por ti. Supermercado Playero. Subió el nivel de positividad del coronavirus, por lo que el gobierno se vio precisado a reforzar las restricciones. Bueno, lo del comer es cosa chiquita, ¿no? ¿Cuándo tú crees que se acabe esto, mamá? ¿Y cómo sé yo, mi hijo? Oh, cuando la gente se vacune. A propósito, papi, ¿tú te vacunaste? No, todavía. ¿Y tú, mami? Entonces no es verdad que ustedes quieren a uno. ¿Y cómo tú vas a decir eso, mijo? Claro, si no se vacunan, no se acaba el COVID, no hay escuela, no hay parque, no hay abrazos, ni hay de nada. Nos vacunamos por mi familia y por nosotros mismos. Las bebidas nacionales e internacionales la tenemos para ti al por mayor y al detalle. Con nuestro eficiente servicio a domicilio, solo llámanos y te lo llevamos a tu casa o tu negocio. 809-571-2448, 809-410-7622. Visítanos, estamos ubicados en la carretera principal, Sosúa Bajo, kilómetro 9. ¿Ya visitaste nuestro mini market en el Batey Sosúa, calle Pedro Glisante? Trabajamos para ti todos los días del año, de las 8 de la mañana hasta las 12 de la medianoche. Ven y comprueba que tenemos los mejores precios. Somos lo que buscas. Somos Mini Market Cabrera. Hay cosas que hacen historia en nuestras vidas. Por eso, estamos creando las condiciones para que puedas salir a trabajar y progresar. Sabemos que tener un buen empleo significa mucho para ti. Ya estamos vacunando. Ahora vamos por 1,000,000 de empleos.
Juntos hagamos historia. Estamos cambiando. ¿Necesitas algo? ¿Qué? Estoy embarazada. ¿Serio, mi amor? ¿Tendremos otro bebé? Sí. ¡Ay, qué bueno! Usted va a ser abuela otra vez, va a tener otro nieto. ¿Vas a tener un hermanito? Oh. ¡Voy a ser papá! ¡Felicidades! ¡Gracias, de los míos! Ser papá te cambia la vida. Uno nace de nuevo. La vida se pone... Quítate de ese problema. Entrega tu arma ilegal. Ministerio de Interior y Policía. Cuando conectamos la educación con el turismo, estamos uniendo dos fuerzas que pueden hacer de este mundo un lugar mejor. Respetando las señales de tránsito, nos hace ver un pueblo organizado. Coopera. Tertulia Turística. Programa radial, televisivo y digital. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, saludos. Esto es Tertulia Turística a través de OPM Television y también por la 104.9 FM y su red de emisoras. Un placer presentarles a todos ustedes en este instante a Jezabel García y también Leonardo Medrano. Buenas tardes, hola. Bienvenidos, somos Tertulia Turística, señores, qué bueno es que hoy es sábado. Y un sábado bonito, porque cuando amanece lloviendo así, como que las esposas quieren más a sus maridos. Dice, tú no, tienes, no, tú no lo que tienes es suerte. No te levantes. Porque quédate, yo doy palo, que tú no te imaginas. Quédate un poquito más aquí, ven. Eso es chulo. Medrano, pero es complicado para aquellas que no entonces tienen esa facilidad, oportunidad. Esa bendición. ¿Cuál facilidad, Peniche? Porque todas las facilidades. Claro. Por ejemplo, yo hablé de los matrimonios. Los hombres, mujeres, casados, cuando está lloviendo por la mañana, es como más romántico y ahí se olvidan eso como las discusiones, los pleitos. ¿Y entonces, tú cómo eres? Medrano, yo doy palo porque me ensucia mucho el piso. Las personas, Medrano, las personas que entonces no tienen esa bendición. Las queridas es lo que tú quieres decir. No, porque estamos en el siglo XXI, di claro. Las que tienen maridos ajenos. ¿Cómo se hacen? Esa entonces, tienen problemas. Fuiste por donde no era. Yo iba a decir las Peniche, solteras. Peniche, Peniche, de eso. Las solteras pues se animan a tener a alguien al lado, porque realmente en ese momento ¿crees? Uno como que desea tener a alguien al lado. Eso es bueno. Medrano, ese, yo le voy ese a decir calentadito una cosa por a la mañana. Mire, buenas tardes. Hola, ¿cómo están ustedes? Saludos. Yo le voy a decir una cosa a usted. Y yo soy una mujer casada. No, casada no. Yo tengo pareja. Pero ponte clara, Jesús. Lo que quiero decir, ¿cuál es la diferencia? Sí, sí. Tener pareja quiere decir que no hay compromiso. Sí, hay compromiso. Ah, pues porque entonces, yo tengo para mí eso es casado. Como que lo quiso confundir un poco. No, porque hay una sociedad doble moral afuera que si yo le digo que estoy casada y no le enseño un anillo y una firma, me dicen que eso es mentira. No, pero para yo estoy casado. Es mira, mismo, mi anillo lo dejé en el baño. Para mí es lo mismo porque yo convivo en una casa con una persona desde hace casi 8 años. Que sigue tirando la toalla en una esquina, ah, no, que me sigue casada, haciendo, o sea, yo... Tú eres casada. Yo estoy involucrada. Claro, eres entonces, casada. Lo que quiero decir con esto, yo soy anoche pro... Anoche hice cena este año, muchacho. Yo soy pro matrimonio. Que estate quieta, que te traes un chino locrio. Ay, ay, yo ay. Soy pro matrimonio. Pero Medrano dijo que cuando está lloviendo le da a las mujeres por... O a los hombres por dejar la soltería. Es mentira. Varón, yo le voy a decir una cosa a usted. Como usted te Netflix y estas colchas bien bonitas, sí, bien suaves. A esta hora hay un vinito. Eso aburre. ¿Quién eso dijo? Aburre. Bueno, 24 horas dijo? A mí me gustaría estar en la cama, pero los que tenemos yo compromiso, conozco, tú yo sabes. Tengo amigas, no, claro. Yo tengo amigas
Claro está que han pasado ya por algunos matrimonios. Ah, bueno. Y hoy día no dan su soltería por nada ni por nadie. Bueno, por eso la variedad para yo, esas amigas. Ojalá está y no Netflix, se me abra. Como tú dices. Ojalá y no se me abra esa. Esas chicas que opinan esa así. Esa cosita de ver por qué. Tú sabes, esas chicas y esas damas que opinan así. Han tenido muy mala suerte en el amor. Y no, tienen. Sí, sí, no, pero no, deja, no, vamos a robarle un poquito a los temas turísticos. Y me permiten expresarme. Sí. Mira, una mujer que tenga muy buena experiencia dentro de un matrimonio no opina así si se deja de ese señor. No, un ejemplo. No necesariamente. Sí. Las mujeres con mala experiencia son aquellas que los novios, cuando son novios, son espectaculares, pero cuando se casan, ya el marido, como yo veo mucho, comienzan a salir solos. No estoy hablando de Rigo. Rigo, ¿y porque él te menciona, Rigo? No, para que no se ponga eso, sombrero, porque siempre yo le pregunto, ¿y su esposa, Rigo? No, ellos Medrano, como yo no salgo. Y cuando, bueno, yo le he visto en el supermercado con la suya. Ah, bueno, sí, por lo menos. ¿Te llevan al supermercado, Peniche? Sí, claro. Ah, pero tú entonces tú eres como la canción que dicen por ahí, ¿verdad que sí? Un gobernado. No, 100%. Claro, y nosotros claro, también. 100%. Mira, ¿a ti te llevan al supermercado? Yo voy siempre con mi esposa al supermercado y voy a todos lados. No, yo sé que tú no la dejas, ¿verdad? Yo al día de hoy es que bebo Medrano sin su esposa. Desde que me conoce. Desde que te conocí. Para que sepa. Hoy. Déjame decirte. Y explicó por qué ella no está aquí. No, y me dijo, nos vamos temprano de aquí hoy. Sí. No aguanta. No aguanto dos horas sin ella al lado. Mire, déjeme decirle algo sobre esas chicas. Por ejemplo, los maridos, los hombres, cuando se casan con una mujer, tienen que seguir como si fueran novios. Claro. Hay hombres que pierden esa esencia después que se casan. Y mujeres también. Quieren salir con los amigos, quieren irse solos, quieren amanecer fuera de la casa sin su esposa. Entonces, ahí vienen los conflictos, porque son dos personas con caracteres diferentes, con sentimientos diferentes, y uno se casa para compartir, vivir con su pareja. Yo no entiendo por qué los hombres, después que se casan, quieren vivir solo su vida y dejar a su pareja en su casa. Bueno. Yo no entiendo por qué, si son dos personas jóvenes, la mujer tiene que irse a beber con una copa con una amiga. ¿Por qué si tiene su esposa? No, yo no comprendo esa parte. ¿Para qué se casa? Ahí está complicado. Vamos a discutir aquí. Sí, claro, discuta. Y los amigos televidentes. Que llamen. Pero Peniche, da el número. Peniche, da el número. 970-1049. 970-1049 con el vamos a opinar, a escuchar la opinión de la gente de la calle, a ver si soy yo que estoy errado. Claro, entonces una cosa, porque te dije que vamos a discutir. Sí. Eso no es verdad, espérense. Ajá. Y dije que soy una mujer casada, comprometida. Yo tengo un compromiso. Sí. Pero no quiere decir eso que mi pareja no puede salir solo a tomarse unos tragos con sus amigos. Claro, yo puedo salir con mis amigas a tomar. Déjame decirte que yo creo incluso que la clave de un buen matrimonio es que ambos tengan vidas personales aparte. ¿Qué quiero decir con eso? De que yo conocí a mi esposo con amigos y de que las cosas que él hacía con sus amigos, claro está, que estén dentro del marco del respeto, que las pueda seguir haciendo, al igual que yo también. Yo tengo amigas con las que yo hago pijamada. ¿Fuera de la casa? Sí. Pero que eso no es diario, son mis amigas. Eso es un día. Yo tengo amigas con las que yo salgo a tomarme una copa sin hombres. ¿Cómo es? Caen en los temas turísticos. Tenemos muchos temas turísticos. Mira, hoy vamos a compartir. Llamen, 10:49. No, ¿cómo es eso? ¿Cómo es que las mujeres casadas se ven una copa con sus amigas? Mire, no. ¿A que me les robo la suya, hombre? No. Óyete, tiene la libertad. Tiene la libertad. Yo lo que te estoy diciendo es. Estoy hablando más del hombre que de la mujer. Exacto. ¿Cómo que el hombre se casa y la mujer tiene que lavar, planchar, hacer el oficio, atender a los muchachos y hacer todo? Y encima de eso también, cuando el hombre está libre,
en vez de irse con su esposa a compartir, a vivir un momento, la deja también chonclar en la casa. Con eso es que no estoy de acuerdo. Eso, yo también. ¿Entiendes? Entonces, óyete, ¿para qué se casa? Espero encontrar la loza fregada cuando llegue. Así por favor. Espero encontrar la loza fregada cuando llegue. Oíste. Claro, ahí me gustó. Así no. Miren. Este fin de semana es muy interesante en materia turística, que es lo que nos compete. Nosotros le hacemos su chercha para que usted se anime y entre en calor porque está haciendo frío. Pero la materia prima de este programa es el turismo y tenemos informaciones muy importantes, como por ejemplo el anuncio que hiciera el ministro de Turismo, David Collado, en conjunto con el presidente de la República y sector empresarial que lo respalda, para remodelar, cambiar la fachada de la Duarte con París. Un sueño que tenía el ministro David Collado desde que era alcalde de la Primada de América, Distrito Nacional. No le dio tiempo. Que lamentablemente no le dio el tiempo y que en los últimos 2 años fue casi mente pandemia que se vivió, ¿no?, al frente del ayuntamiento. Y que era una obra bastante macro donde necesitaban el respaldo del gobierno, pero también del sector empresarial. Y esto lo vemos con grandes ojos porque es un antes y un después de una de las calles principales del Distrito Nacional, la capital de la República, que lamentablemente, actualmente, esto ahí es la mamá del desorden, para decirle popularmente que ustedes puedan entender. Allí hay diferentes mercados, los famosos mercados de pulga, donde venden comida rápida, también, donde hay personas allí pedigüeños también, algunas mujeres que trabajan en ese oficio de... La cuestión es que la Duarte con París es un total desastre actualmente. Y se pretende reformar con unos módulos bastante modernos y una fachada muy bonita, con unos murales, una cosa impresionante, para que también continúe la parte comercial que se realiza allí, pero de una forma organizada y visiblemente mejorada. Que cuando las personas pasen por esa calle no se topen con la desagradable vista de que allí hay un desastre. Hay un desastre. Y esto lo vemos con muy buenos ojos. Esto fue anunciado por el ministro, en esa mesa principal me encantó ver a los principales empresarios de este país, que son los que, en conjunto con el ministerio, el gobierno central, pues llevarán a cabo esta importante obra que se lleva una cantidad de dinero significativa y que estos empresarios están en la disposición de colaborar con la misma. De verdad que enhorabuena. Bueno. El ministro sigue trabajando porque de allí ya el otro día se fue a Mich. Sí. Ahí ya dieron el primer picazo o palazo, como le llaman ahora, para dejar iniciado un proyecto hotelero de más de 3,000 habitaciones. Y realmente esto dice mucho del trabajo que se ha estado haciendo desde el gobierno. Aunque el gobierno en los últimos días, por los problemas ocasionados por la pandemia, pues ha dejado unos que otros sectores, tú sabes, muy mal parados, como es el tema de los bares y restaurantes, que están pidiendo que lo dejen trabajar. Realmente hay muchas personas ya que han perdido su negocio, otros tienen deudas millonarias incansables y realmente no saben cómo van a rehacer nuevamente su negocio. Mientras tanto, pues ellos piden al señor presidente de la República parar lo que son los toques de queda, donde realmente le está haciendo mucho daño a este sector. Más que el toque de queda es que se levante esa restricción de la venta de bebidas alcohólicas después de las 3 de la tarde. Yo decía en uno de los comentarios que a mí me parece bien la medida para los centros netamente de bebidas alcohólicas, como por ejemplo los liquors, las discotecas, los bares, que son negocios donde se acostumbra a tomar bebidas alcohólicas y que puede esto devenir en ahora mismo, por la situación, un pequeño caos. ¿Por qué? Porque allí las personas convergen de cerca, bailan una bachatica, están muy de cerca, no respetan el distanciamiento, no respetan el uso de la mascarilla y pudieran verse contagiados de coronavirus. En esos espacios y en los colmadones sobre todo, ahí sí yo entiendo que hay que adoptar ciertas medidas restrictivas con el tema de las bebidas alcohólicas. Sin embargo, por ejemplo, los restaurantes, entiendo que no deberían entrar en esta medida, porque cuando tú estás en un restaurante, tú estás sentado en una mesa comiendo, tú no estás haciendo ningún tipo de desorden, tú no te estás parando de ahí a hacer un,
una fiesta, una cosa. No, sino que tú tienes una distancia y yo otra. Porque hasta para utilizar los tenedores y cuchillos, tú debes estar a una distancia de la otra persona, que no choquen los brazos. Y es decir, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia con estos teteos que se aman en los barrios? Con estas actividades que se hacen con muchas reuniones de mucha gente. ¿Cuál es la diferencia? Un ejemplo, yo pienso que si los restaurantes y los bares cumplen con los requisitos del protocolo, ellos deben de operar. Vamos a llamar a diferentes partes del mundo, vamos a hacer un par de llamadas, una a España, una a Italia, otra a Estados Unidos y otra aquí, para que ustedes vean cómo ellos han ido pues tumbando este protocolo y cómo los bares allí están bien, sí, están abiertos y cómo las mascarillas ya no se utilizan en algunos lugares. Estamos esperando a Fermín, que vive en los Estados Unidos, que no habla de ese tema, pero también vamos a hacer una llamada a España, vamos a hacer una llamada a Italia y vamos a escuchar diferentes versiones de cómo están ya estos países manejándose con el protocolo. Perfecto, pues vamos a hacer una pequeña pausa para ir entrelazando con estas personas que están en diferentes partes del mundo. Vamos a llamar a ver a mi tía que está en Italia, a ver qué nos puede decir. Y muy contentos también, antes de irnos a la pausa, de esta frecuencia de vuelos de Edelweiss, que llega desde Puerto Plata hasta Zurich y de Zurich a Puerto Plata. Yo estoy feliz porque gracias a esto, mis padrinos, que tenían casi 2 años que no venían a Puerto Plata por el trajín de la pandemia, más el trajín de irse desde Zurich a Alemania, de Alemania a Punta Cana y de Punta Cana a Puerto Plata, directamente a Puerto llegaron este viernes a Puerto Plata. Yo estoy contenta que tengo mis familiares aquí después de casi 2 años. Qué, o sea, bueno. Y que nosotros ya vamos a poder volar nos vamos, ¿verdad? Directo. Directo allá. Wow, eso es espectacular. Qué bien, Puerto Plata. Sigue llegando a los vuelos. Nosotros nos vamos a una pausa. Gracias a Tony Fipp. Tertulia Turística. Programa radial, televisivo y digital. Casa 21 Boutique Hotel Restaurant. Precisamente porque nuestro hotel es especial, podemos dar un trato más personalizado a los huéspedes que nos visitan. A diferencia de los grandes hoteles, los miembros de nuestro equipo suelen conocer con nombre y apellido a los clientes con más antigüedad y logran que estos se sientan como en casa. En Casa 21 Boutique Hotel Restaurant damos el mejor trato y la mejor atención al cliente. Esta es la razón que mantiene permanentemente satisfecho a nuestro huésped. Por eso, Casa 21 Boutique Hotel Restaurant recibe tantos comentarios positivos en TripAdvisor y la razón por qué hemos ganado varias veces diferentes premios, además de mantenernos en el top 25 de los mejores hoteles del Caribe. Estamos disponibles para ti con aplicación extrema del protocolo sanitario, personal capacitado, higienizado, uso de mascarillas, manitos limpias y todo tipo de desinfectante. Casa 21 Boutique Hotel Restaurant. País en el que vivir dignamente es un derecho, con políticas sociales que ayudan a salir de la pobreza. Un país en el que la gente del campo tiene apoyo para producir los alimentos que necesitamos, determinado a vencer los obstáculos, para volver al trabajo y salir adelante. Con una justicia independiente que hace respetar la ley y defiende nuestros recursos. Unidos, lo lograremos. Estamos haciendo historia. Mi amor, yo tengo que decirte algo. ¿Qué?
Estoy embarazada. ¿Serio, mi amor? ¿Tendremos otro bebé? Sí. ¡Ay, qué bueno! Usted va a ser abuela otra vez, va a tener otro nieto. Vas a tener un hermanito. ¡Voy a ser papá! ¡Gracias, de lo mío! Ser papá te cambia la vida. Uno nace de nuevo. La vida se pone... Quítate de ese problema. Entrega tu arma ilegal. Ministerio de Interior y Policía. Hay precios que han subido, es verdad, y subieron en todo el mundo. Por eso, estamos aumentando la producción agrícola, estabilizando el precio de muchos alimentos para que no te falte comida. Recortamos gastos en todo el gobierno y seguiremos subsidiando los combustibles para que no sigan subiendo los precios. Aunque es verdad, subieron, pero menos que en muchos países. Seguiremos esforzándonos para que crezca nuestra economía. De esta crisis internacional de precios, juntos saldremos mucho más fuertes que antes. Esa también es la pura verdad. Gobierno de la República Dominicana. Subió el nivel de positividad del coronavirus, por lo que el gobierno se vio precisado a reforzar las restricciones. Bueno, lo del comer es cosa chiquita, ¿no? ¿Cuándo tú crees que se acabe esto, mamá? ¿Y cómo sé yo, mi hijo? Oh, cuando la gente se vacune. A propósito, papi, ¿tú te vacunaste? No, todavía. ¿Y tú, mami? Entonces no es verdad que ustedes quieren a uno. ¿Y cómo tú vas a decir eso, mijo? Claro, si no se vacunan, no se acaba el COVID, no hay escuela, no hay parque, no hay abrazos, ni hay de nada. Nos vacunamos por mi familia y por nosotros mismos. Las bebidas nacionales e internacionales la tenemos para ti al por mayor y al detalle. Con nuestro eficiente servicio a domicilio, solo llámanos y te lo llevamos a tu casa o tu negocio. 809-571-2448, 809-410-7622. Visítanos, estamos ubicados en la carretera principal, Sosúa Bajo, kilómetro 9. ¿Ya visitaste nuestro mini market? En el Batey Sosúa, calle Pedro Glisante. Trabajamos para ti todos los días del año, de las 8 de la mañana hasta las 12 de la medianoche. Ven y comprueba que tenemos los mejores precios. Somos lo que buscas. Somos Mini Market Cabrera. Hay cosas que hacen historia en nuestras vidas. Por eso, estamos creando las condiciones para que puedas salir a trabajar y progresar. Sabemos que tener un buen empleo significa mucho para ti. Ya estamos vacunando. Ahora vamos por 1 millón de empleos. Juntos, hagamos historia. Estamos cambiando.
escape, Cuba. Bueno, barajen ustedes, pero no barajen vacunarse. Ya se vacunaron. Tengo la dos, papá. Yo estoy indeciso. Eso lo hicieron muy rápido. Ey, y eso está raro. Yo vi un muchacho hablando de eso en Twitter. Y es verdad, hay algo raro. Pero los que saben de eso están diciendo que te la ponga. ¡Vacúnate, hermano! La cosa es de Don Tito. Yo no sé si me voy a poner esa vaina. La vacuna no duele. No enferma. No mata. El COVID sí. Vacúnate ya. Tertulia Turística. Programa radial, televisivo y digital. Bueno, hablamos de Tony Fish, señores, porque Tony Fish son pescado, marisco, carne, papa frita, pechuga de pollo, todo lo que usted busca para ese bonche. Hoy es un buen día para una parrillada, por ejemplo. Usted puede buscar en Tony Fish esa carne que a usted le gusta, como el ribeye, por favor. El ribeye, ¿eh? Que tú eres muy fino, ¿eh? En la vida, me da. El churrasco. Muy fino. Ahí en Tony Fish, usted la parece fresca. Ah, ¿para allá no venden carne número 7? No, no. Carne importada. O de bola. Carne importada. Ahí está. Déjame ver si localizo a mi amigo Jeffrey allá en Yepes, España. A ver si nos responde. Para hacer el primer contacto, si tú tienes una ahí. Yo tengo la llamada, aquí, vamos a ver. Ah, parece que soy yo, que no tengo suficiente internet aquí. ¿Tú me puedes dar internet? Por favor, dame un momento, Jeffrey. Vamos a... Dije Jeffrey. Vamos. Miren, un asunto importante, le decía, antes de irnos a la pausa, de este vuelo que vendrá e irá directo desde Puerto Plata a Zurich, Suiza, y de Zurich a Puerto Plata. Este vuelo llegará todos los viernes a las 5:30 de la tarde. El primero, el vuelo inaugural, llegó con 313 pasajeros. Ese es de Zurich. Y el de JetBlue un día antes. Y el de JetBlue. De martes a sábado. Exactamente. 5 días a la semana, todos los días. Desde New Jersey. Sí, vamos a tener vuelos baratos. Desde New Jersey hasta Puerto Plata de manera directa. Este vendrá 3 veces por semana. Y ya tenemos, ustedes saben, el de hace varias semanas que se anunció, una nueva frecuencia de vuelos que se suma a los vuelos desde Newark a Puerto Plata también. Esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque siempre nos hemos quejado por las altas tarifas de los precios, de los tickets aéreos, por el Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón. Y hace un tiempo conversaba con Carlos Rodolí y nos explicaba que no se trata por el costo operacional, que este aeropuerto es uno de los que tiene un costo operacional más bajo de los que hay en el mercado. Sin embargo, es por un tema de un asunto de oferta y demanda que se ha visto perjudicado los precios de los vuelos en la provincia de Puerto Plata por el Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón. Y es muy sencillo. Una vez alguien me explicaba que si el avión coge 250 pasajeros, por ejemplo, y solo hay 150, a esos 150 se les cargaría el precio de los 250. Como los primeros, Medrano siempre dice que los vuelos se compran a tiempo. Sí, 2 meses antes mínimo. Porque a ese tiempo usted tiene la tarifa real de lo que cuesta el ticket. Sin embargo, cuando se va acercando a la fecha, que no hay espacios, que no está completo los asientos, que falta para completar algunos 100, entonces ahí va aumentando la tarifa para poder completar el precio total. O sea, no importa, es que tienen ellos que completar. Si es 250, aunque vayan 150 pasajeros, tiene que salir el precio de los 250. Y ahí es donde viene el tema. Sin embargo, eso también se da por las diferentes situaciones que se han venido dando aquí, que no teníamos suficiente vuelo directo, que Punta Cana nos liderea con el tema de los vuelos desde Europa de manera directa, y al final Santo Domingo también. Entonces cuando la ya, gente Santo quiere Domingo venir... Santo Domingo tiene 5 líneas aéreas ya, fija. Exacto. Está Air France, Europa, por donde volamos, Iberia. Y sí, también está el nuevo de Iberostar, que también va a venir 2 veces a Punta Cana y 1 vez a Santo Domingo. Entonces el tema con eso es que cuando las personas quieren venir a Puerto Plata pero no hay un vuelo directo, se van por donde sí hay un vuelo directo.
que cuáles son Santo Domingo y Punta Cana. Ellos tienen mejores ofertas porque ellos sí tienen cómo completar el vuelo completo de los pasajeros. Sí. A mayor oferta, mejor demanda. Entonces, eso es lo que está pasando aquí. Pero ahora, como tenemos más frecuencia de vuelos directos desde, por ejemplo, este de Zurich es grandioso, de Zurich, directo aquí. Sí. Para viajar a Suiza o venir de Suiza... Hay que hacer dos escalas. Hay que hacer dos escalas mínimo. Porque primero, de Suiza, tú tenías que irte a Alemania. Yo viajé a Suiza una vez y yo tuve que irme de Suiza a Alemania. Y de Alemania, a Punta Cana. Y de Punta Cana para acá. Oye, son cuatro viajes que tienes que hacer. Y eso es demasiado cansón cuando hablamos de un vuelo de 9, 8 y hasta 10 horas. Sin embargo, usted decir que ahora de Zurich... directamente usted va a venir a la provincia de Puerto Plata sin escalas, 10 horas y media de vuelo aproximadamente, me dijo mi madrina que se tomó el vuelo. Tú dices, ok, 10 horas, pero es menos, porque cuando tienes que hacer escala, tienes que durar 1 o 2 horas en el aeropuerto, esperar que venga el otro vuelo, y ahí tiene 2 horas más. Y cuando entonces llegas a Punta Cana o a Santo Domingo, y va, pero tu destino final es Puerto Plata, entonces tienes que o tomar un bus, o tomar un autobús, o otro vuelo que te traiga de Punta Cana a Santo Domingo, y vas perdiendo y perdiendo más tiempo. Y muchas veces te tardas un día completo volando. Y esto es fatal para una persona que busca vacacionar. Pero enhorabuena que se suma a Edelweiss, a las frecuencias de vuelo que van a estar viniendo. José Jiménez está en Tenerife. Estamos en el aire, Jiménez, para Tertulia Turística. Y estamos haciendo un sondeo para ver cómo están los diferentes estados del mundo en estos momentos, ya que en República Dominicana, como bien sabe, hay otro toque de queda por 45 días más. Pero nosotros queremos saber cómo está la vida en Tenerife. José Jiménez es un connotado hotelero que ahora mismo reside en España, en un lugar que se llama Tenerife, bellísimo lugar, y que en el próximo viaje yo le prometí que estaría ya en el hotel donde él está gerenciando. Buenas tardes y bienvenido para Tertulia Turística, José. Buenas tardes, compañeros. Gracias por llamarme. Es un placer saludarlos, y ya cuando ustedes, cualquiera de ustedes que venga por acá, tienen una casa, tanto en mi hotel no como en mi casa. No nos diga también, eso, que nos mudamos. Dice Jezabel que no nos ofrezca eso así, porque nosotros nos mudamos para Tenerife. Nosotros somos dominicanos y de puro corazón, sí. Y si alguno de ustedes va a Madrid, me dan un toque y a ver si me doy un salto allá y lo invito a almorzar o algo. Bueno, en el 2022, en el 2022, en enero, si Dios quiere, vamos a estar allá. Estuvimos allá recientemente participando en Fitur. Esto fue en mayo, pero si Dios quiere, en enero volvemos. Así que ya usted sabe que esa comida me la tiene que pagar. Yo no le conozco todavía, pero no hay problema, no hay problema, porque yo le... Sí, Si yo estuve en Madrid. Estuve en mi hotel, donde estaban hospedados, él estaba al lado de nosotros. ¿Qué? Sí, coincidimos, pero no coincidimos cuando estábamos en el hotel, pero él estaba en el mismo hotel hospedado donde nosotros estábamos ahí en Sol. Así es, Jiménez, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Sí, ahí estuvimos juntos nosotros. Estábamos allá. Sí. José, bueno. Mira, estamos preguntando, ¿cómo está España? ¿Ya cómo están los bares, los restaurantes? ¿Están abiertos? ¿Ya la gente puede ir a beberse un trago a un restaurante? ¿Puede ir a cenar? ¿Cómo está España actualmente? Aquí estábamos muy, muy bien. Sí. El turismo en Canarias está sustentado por los ingleses, básicamente el 90% son ingleses. Entonces, estábamos esperando que se hiciera la excepción Inglaterra, España está en ámbar, de que dejaran venir, que nos pusieran a nosotros, a Canarias, en verde y a Baleares en verde. Pero aquí volvió a repuntear y solamente pusieron a Baleares en verde. Entonces, ahora mismo aquí la situación es que, por un rebrote de aquí, de la gente, también el teteo, aquí también hay teteo, aquí le dicen botellón. Botellón. Y la gente hace lo mismo. No es que pueden tanto en las calles, pero en las grandes ciudades se van a los parques. Y aquí, ahora mismo, entonces, ¿qué pasa? Que no están llegando turistas de Inglaterra. La cosa está mala.
Entonces nos pusieron en fase 3 y volvieron a cerrar los bares y los restaurantes dentro. Pero tomaron una medida rápidamente, recapacitaron y ahora podemos entrar a los bares y restaurantes dentro también, con distanciamiento, pero podemos entrar. No hay toque de... El toque de queda aquí es más o menos a la... no hay toque de queda como tal, pero se, ya a las 12 de la noche todo el mundo está en su casa casi. Oye, ¿para qué se quiere más? Pero ha repunteado últimamente el COVID. Entonces, ¿sí se permite el expendio y el consumo de bebidas alcohólicas? Sí, sin problema. Supermercado abierto 7 de la semana, de noche. Los bares abiertos hasta las 11 por allá. Sin problema, puedes para, sentarte en la terraza o entrar dentro. Lo quitaron por un día, pero volvieron y lo pusieron de nuevo. ¿Y a con ver, el uso de la mascarilla? Igual, aquí estamos usando la mascarilla en exteriores, y en interiores también. Aquí la gente tiene cierta conciencia, aunque hay mucho que, como siempre, es una cuestión de conciencia de la ciudadanía. Es decir, no solamente las autoridades sanitarias que tienen que ver con el tema, sino es todos, cada ciudadano tiene su parte en controlar el COVID. Cada ciudadano tiene que hacer su parte. Y si no hace, sí. Bueno, José, muchas gracias por tu reporte desde Tenerife. Te prometemos que cuando estemos en España, Dios mediante, en enero, porque estamos desde ya guardando 100 a 100 para ver si juntamos los chelitos de volver nuevamente de forma empresarial como lo hemos hecho desde hace 5 años para estar presente allá en España. Cuando República Dominicana será socio Fitur. Ok. Y muchas gracias a ustedes. Bueno, ahí estaba José Jiménez. Ya sabe, me debe mi almuerzo. Medio se va, medio se viene, como dice, pero... ¿Verdad? Ahí está. Felicia, ¿por qué tú no lo has sacado de la red? ¿Por qué tú no lo has sacado de la red? Ahí está José Jiménez desde Tenerife, España. Mire, ahora vamos a conectar, vamos a ver si vemos a Jeffrey. Vamos a ver si lo coge Jeffrey primero. Sí, el de Medrano está como jodón, parece que cuando tiene lluvia como que así mismo se le pone a él la señal. Sí. Pero déjame ver si lo coge primero. Bueno, mientras tanto podemos ir localizando a alguna de las personas que nos hablen de otros lugares, otros países del mundo, a ver cómo está funcionando. La cosa es que el presidente de la República, a través de un decreto, restringió el expendio de bebidas alcohólicas en lugares públicos y privados a partir de las 3 de la tarde, sin importar el día, es decir, de lunes a lunes. Esta es una medida que algunos de los de una parte empresarial importante de la República, llámese bares, restaurantes, ¿qué otras cosas? Terrazas. Sí. Paloma, estamos en el aire, en tertulia turística. ¿Puede hablar? ¿Tiene un minuto para responderme alguna pregunta? Hola, ¿cómo estás, Sion Papi? Dios te bendiga, mi amor. Bueno, esa es una niña preciosa que yo tengo allá en los Estados Unidos. Paloma, estamos hablando con diferentes amigos que están ubicados en diferentes partes del mundo para ver cómo está su ciudad. ¿Cómo está Conérico? ¿Los bares, los restaurantes están abiertos? ¿Todavía se usan las mascarillas? ¿Cómo está ese lugar? Bueno, ahora mismo en Conérico muchas personas se están vacunando. Bueno, la mayoría de las personas que ya están vacunadas después de las 2 semanas, después que estén vacunas, entonces pueden no andar con la mascarilla. Excelente. Ya pueden ir sin mascarilla, lo que es. Sí, están completamente abiertos. Los bares están abiertos, restaurantes están abiertos. Pueden ir al supermercado sin mascarilla. ¿Y qué protocolo utilizan para saber si están vacunados? ¿Tienen que presentar su tarjeta de vacuna o cómo funciona? Bueno, coincidencialmente el jueves yo tenía una cita en el Departamento de Inmigración y se me pidió mi tarjeta de vacuna. Pero en los supermercados es a conciencia tuya. Si tú sabes que te vacunaste,
tú vas simplemente sin tu mascarilla, y hay otras personas que prefieren tener más precaución y usan su mascarilla. Yo trabajo en Amazon, y en Amazon utilizamos un sistema computarizado donde ellos tienen conocimiento quién está vacunado o no, quién ha cumplido las 2 semanas, y las personas que ya han cumplido sus 2 semanas después de la vacuna pueden ir sin su mascarilla. Las otras tienen que todavía usar la mascarilla. ¿Cómo está Conérico con el asunto de los bares y restaurantes? ¿Están abiertos? ¿Están cerrados? ¿Cómo se están manejando ahí? Están abiertos. Simplemente hace una semana atrás abrieron a totalidad al máximo de horario. La ley de Conérico abre hasta las 2:45, a las 1:45. Déjame presentarte, mi hijado. Es el esposo de Paloma, quien está hablando, que aparte de eso es uno de los DJ más rankeados que tiene los Estados Unidos. Adelante, Iván. Pero qué bueno que entonces él nos habla, porque así puede hablarnos de cómo se está manejando esta situación allá, justamente de los bares, las fiestas. ¿Cómo fluye esto? ¿Cómo fluye, Iván? Bueno, realmente por un largo tiempo se fue abriendo con horario limitado hasta las 12 de la noche. Creo que así estaba pasando también en Santo Domingo, si no me equivoco. Pero ya los restaurantes, aquí hay pocos lounge. Aquí son restaurantes, lounge. So, el área de comida se empezó a abrir hasta la medianoche, hasta cierto tiempo. Pero ya una vez que se cumplió, se le ha cumplido a muchas personas la segunda vacuna, pues los bares, a nivel de conciencia, es lo que le piden a las personas que están conscientes, no están vacunados, que usen su máscara. Pero ahora mismo el horario es a full capacidad. Estamos trabajando hasta las 2 de la mañana. Wow. En parte de bares. Por ejemplo, hoy yo tengo una fiesta privada, casualmente, en un local, y no hay límite de tiempo. Wow. Allí no aparece Salud Pública ni la Policía Nacional de que esto está prohibido ni nada de eso. No. Eso aquí no se usa. Excelente, wow. ¿Qué le digo? Es una gran parte de la población de Conérico ha sido concientizada, y la mayor parte de las personas aquí en Conérico están vacunadas. Eso es lo más importante. Que no se vacuna a conciencia, pues obviamente no se quita la máscara. Pero la población en Conérico ahora mismo ha cooperado bastante con eso de la vacuna. Y actualmente, pues diríamos que sí. Diríamos, Iván, eso tiene mucho que ver con la educación del pueblo, ¿no? Claro que sí. Sí, claro. Que es esencial. Incluso en las factorías, todavía, por ejemplo, yo trabajo en una compañía que tiene 200 y algo empleados. A los empleados que no presentan la tarjeta con su segunda vacuna, no se les permite entrar, trabajar sin la máscara. Las empresas están tomando las iniciativas de pagarte dinero extra, te dan bonos a las personas que se hacen su vacuna. ¡Wow! Después que te vacunas, sí, aquí a mí me dieron $80 por... ¡Huepa! $80 por salvarte, por darte salud. Sí, ¡qué bien! $80 por cada vacuna, e incluso te dejan un por día cada pago. Vacuna. ¿Por cada una? Y un día pago. Sí. Oye, muy bien. Y un día pago, porque se supone que el día después de la vacuna tú te quedes en la casa. Sí. ¡Wow! O sea, que ese día te lo paga el trabajo. Y sí, ese día exactamente como si hubiera trabajado. Paloma, muchas gracias. Iván, muchas gracias. Mira, te aprovecho la llamada para decirle que no podré viajar en julio. Viajaré para tu cumpleaños, porque es una fecha súper importante para mí. Nunca hemos pasado un cumpleaños tuyo juntos, a excepción de un solo cumpleaños, que fue tu 15. Pero el próximo cumpleaños, para el 15 de septiembre, si Dios lo permite, estaré allá contigo. Acompañándote en ese día especial. Paloma, mientras tanto aquí lo vamos a hacer presidente de Don Pretour Puerto Plata, por eso no te lo podemos mandar en julio. Le vamos a ganar a un chiquito que anda por aquí. Pues está bien, perfecto. No hay pues, problema. Muchas gracias, muchas bendiciones a los dos. Bueno. Ahí estaba Iván. Es muy interesante. Y mi hija Paloma en Conérico ya hemos tenido dos opciones. Es muy interesante lo que dicen, porque fíjense que Iván, quien es DJ, así labora en Conérico, dice que allá está completamente permitido las fiestas a toda capacidad y a horario de toda capacidad. ¿Qué quiere decir eso? Que a la hora que tiene establecido en tiempos normales cerrar la discoteca, hasta esa hora tienen ellos para hacer sus fiestas y para hacer
todo tipo de eventos y actividades. Algo muy importante. Recientemente yo conversaba con el señor Juan Manuel Martín de Oliva, quien es vicepresidente en el área de turismo del Banco Popular Dominicano. Tremendo palo. Y sí. Mientras otros están chimeando, nosotros estamos trabajando. Estamos trabajando. Porque tenía también, dos semanas que no venía aquí trabajando. Porque aquí no se reciclan las noticias. No somos copy-paste. Claro. Aquí se hacen. Para que sepa. Para que sepa. Entonces, en una de esas conversaciones, el señor Juan Manuel me decía que estuvo recientemente en Miami y que él veía los letreros en los restaurantes que decía: si usted no lleva mascarilla, asimilaremos que tiene sus dos dosis de vacuna. Eso quiere decir lo mismo que acaba de decir educación. Paloma. Usted va a los lugares sin mascarilla y entonces van a entender que es que usted tiene las dos dosis. No le van ni siquiera a pedir la tarjeta de vacuna. Cosa que lamentablemente, Medrano, en tu país y en el mío, eso no se puede hacer porque aquí somos demasiado tigres. Y mi mamá, cuando yo estaba jovencita, decía, cuando por ejemplo yo no le fregaba o algo, decía que la conciencia mía era verde y se la habían comido los burros. Y así siempre decían, como cuando alguien hacía algo malo. La conciencia de fulano era verde y se la comieron los burros. Eso pasó con este país. Nos vamos a pausa. Que era verde la conciencia y se la comieron los burros. Entonces, por eso no podemos llamar a la conciencia. Lamentablemente, Medrano, yo quiero que aquí quiten el tema ese de las restricciones porque están ahorcando a los negocios, pero es que aquí la gente no entiende. Aquí la gente no usa la conciencia. Aquí la gente, al contrario, abusa del otro y por eso. Pero las empresas. ¿Tú crees que es posible que el gobierno, hablando de jornadas de vacunación masiva, todos los días se está vacunando, de domingo a domingo? Señora, los domingos hay gente vacunando y ustedes todavía no se han puesto la vacuna. Entonces, ¿cómo aquí vamos a abrir? Mire, las empresas y el gobierno pueden hacer mucho. Mire lo que dice Paloma. Claro, le pagan $80, le pagan $80 por cada vacuna. Y un día de trabajo. Y un día de trabajo. Pero aparte de eso. Dios mío, ¿por qué yo me vacuné? Y aparte de eso, el que no está vacunado, que no va a trabajar. Entonces eso obliga también al empleado a irse a vacunar. Bueno. Nos vamos a pausa. Regresamos con las opiniones del mundo. Tertulia turística. Programa radial, televisivo y digital. Televisión. Cultura, turismo, ecología, cápsulas, actividades, eventos y educación. OEPM Television.